Recordemos que Bruno Rojas es el representante mayor, el velocista, el campeón que tiene nuestra yacta. Vamos hasta el Estadio Sudamericano. Está Marcelo Beltrán, adelante. Así es, bueno, nosotros nos encontramos acá en el Estadio Félix Capriles con una muy buena noticia, habrá que decir, porque los atletas ya van a poder formar parte de los entrenamientos acá en este campo deportivo. Lo ha confirmado el director del Servicio Departamental del Deporte, que lo tenemos acá, y además que ya está un poquito ambientando este panorama. Ya como podemos observar, van trotando los amigos acá, atletas. Enseguida vuelven un ratito, por favor, ¿eh? Ahí los tenemos, y bueno, pues por acá estamos viendo que llega un atleta también que ha venido por este... No, pero no es así la cosa. No, muy buenos días. ¿De dónde están viniendo ustedes? Bueno, de recoger algunos premios y reconocimientos. ¿Premios de qué? Medallas, títulos de diferentes disciplinas. Lo que pasa es que yo he sido premiado y ganador en mi barrio, y entonces me han dicho que se ha reabierto la cancha, la pista de atletismo, y voy a ver y demostrar también a toda la gente de Cochabamba cómo estoy preparado físicamente y en todo aspecto también, para poder demostrar por qué tengo tantos premios. A ver, veo medallas ahí, por acá también veo una copa. Esta sí vale, digamos, porque es de atletismo, pero esta... Bueno, sí, este es el barrio, ¿no? Este es de nuestro equipo, de Yo con Brás, pero acá tenemos las medallas también. Esta fue de Cacho, esta es Rayuela. Pero acá se entrena el atletismo. Por eso, también he venido a demostrar que yo soy versátil y puedo realizar cualquier tipo de disciplina, así que prepárense. A mí me parece que usted es un hablador, ¿ah? ¿Eh? No, hablador eres vos. No, o sea... A ver, vamos a convocar. ¡Amigo! Véngase por acá, véngase. A ver, vamos a hacer un desafío, ¿le parece? Para comprobar sus aptitudes deportivas. El que tú quieras, hermano. Yo estoy listo, hermano. ¿Acaso aquí dice mangas o qué? No, vas a ver. No. Vamos a ver. A ver, están trotando. ¿Usted ya calentó, por ejemplo? Desde anoche, hermano. Estaba con una amiga y... Ya, bueno. Recaliente. A ver, muy buenos días. Acá estamos con los especialistas. Muy buenos días. Ya calentando un poquito. Sí, sí. Bien, listo, seguramente felices, ¿no? Por este momento. Claro que sí, felices por... No, siempre puedo venir si quieren, no se pongan felices porque haya venido, o sea, no hay problema, me invitan y estoy acá. ¿Alguna vez lo vieron en una pista atlética este señor? No, recién, primera vez. Bien, primera vez que lo ven, ¿no? Sí, primera vez. Bien, a ver, hagamos una competencia, ¿le parece? Véngase por acá. Ven. Bien, atletismo, 100 metros, ¿le parece? 100 metros, sí. 100 metros, sí. Sí. Si quieren les doy 200, depende de ustedes. ¿400? Ya. No, para nadie, 200 entonces, cara. No. De una. No he calentado mucho, hermano. Hay que estirar. Bueno, los trofeos que los compró los deja por acá, ¿le parece? ¿Cómo que comprado, hermano? Agradezco a mi padrino de bautizo, a Ricardito, a mi padrino de primera comunión, a Wilson, que me han dado... me han hecho llegar a mi casa. Bien, la verdad es que los atletas están muy felices. A ver, con dirección va para allá, ¿le parece? Con dirección para allá. Vamos a ver si llega. A ver si la cámara puede irse por el medio, más o menos. Mientras tanto, nosotros vamos a dar la instructiva. 100 metros recto, ¿le parece? Bueno, pero lo vamos a hacer por esta vez, ¿ya? No, por esta vez. Bueno, decime que te estás corriendo, hermano. ¿Qué onda? O sea, no importa de dónde, hermano. Ok, aquí lo que importa es el indio, no la flecha. O sea, bien, perfecto. Ahí tenemos a los atletas. Para usted va a ser el carril 1, para usted el carril 2 y para usted el carril 3, ¿le parece? Señoras y señores, vamos a mostrar después de cuánto tiempo se abren las puertas del estadio para los atletas, y la verdad estamos muy felices, y también seguramente van a dar muchísimas gracias al Servicio Departamental del Deporte de los Atletas, porque al fin van a poder realizar este deporte acá en los ambientes del Estadio Félix Capriles. ¡Atención, señoras y señores! ¡A la cuenta de 3! Va a iniciar la competencia. Le pedimos para que haga un poquito de análisis también al director del Servicio Departamental del Deporte, que venga hacia acá. Atención, a la cuenta de 3, señoras y señores. Carril 1, la revista Ronald Arnés. Carril 2, los profesionales. Y el carril 3 también para otro profesional. 100 metros planos, vamos. A la cuenta de 1, 2, 3, ¡vamos! Ahí está corriendo Ronald Arnés. Sigue. A ver. ¿Qué pasa? Ah, bueno. ¡Atención, señores! ¡Ahí va ganando Ronald! ¡Va ganando Ronald con trampa! ¡Pero con trampa! ¡Señor, tiene que pasar los 100 metros! ¡Tiene que pasar los 100 metros! ¡Tiene que...! A ver, venga acá.
una penitencia. Tiene que pasar los 100 metros. Pero, hey, la idea era pasarlos a ellos. No les voy a hacer quedar mal en su cancha, de verdad. Acá logré ganar, vencí. Es como la fábula de... A ver, hubo trampa, ¿no? El conejo y la tortuga. Sí, sí, trampa, trampa, trampa. No, ¿cómo que trampa? No. ¿Han visto? Es por... Hija de... Es complicado, ¿no? Sí, es complicado, más que todo la velocidad, ¿no? Oye, y dime, ¿todos los días hay que entrenar para esto? Claro, todos los días. Ay, de verdad. Todos los días, algo muy importante, felicitarle a Ronald porque ha hecho una buena participación, o sea... ¿Se hicieron engañar? Sí, sí. Ahora en serio, ¿le parece? Ahora en serio. ¿Por qué no corres vos? No, pero yo estoy con la entrevista, usted vaya. No, no, vaya, vaya usted, vaya usted. Vaya usted, ahí, nuevamente, carril uno. Carril uno, vengan señoritos, ustedes también van a competir, vengan, vengan, vengan. Entonces, desde hoy se abren las puertas para todos los deportistas, atletas. Vengan señoritas, van a competir allá. Nuevamente les vamos a dar la instrucción en este momento. Mientras van calentando, Ronald Arnés también va ahí. Bueno, desde hoy oficialmente se abren las puertas para los atletas, ¿no? Sí, bueno, muy buenos días. Realmente nos sentimos muy contentos, juntamente con la Asociación de Atletismo de Cochabamba. Desde hoy día se abren las puertas de esta hermosa pista atlética que ha sido diseñada exclusivamente para nuestros deportistas de Cochabamba. Y están ahorita preparándose. El día de mañana tenemos dos actividades. Tenemos mini atletismo y el día domingo es un clasificatorio para un nacional en Tarija. Bien, qué lindo, la verdad. Están los atletas muy felices. Ahora sí, seis en la pista hasta pasar los 100 metros, ¿les parece? ¿Está bien? Bueno, ahora sí, señoras y señores, nuevamente Ronald Arnés va a competir con los atletas profesionales y en este momento nosotros vamos a marcar la distancia. ¡Atención! A ver, ¿en cuánto tiempo hace? Normalmente los... A ver, el que tiene el mayor récord de nuestro país es Bruno Rojas, ¿no? Que hizo más o menos 10 segundos y algo, 100 metros. Vamos a ver en cuánto tiempo lo hace Ronald. ¡Atentos! ¡Atentos, señoras y señores! ¡A correr a la cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres, vamos! Ahí va avanzando Ronald Arnés, va corriendo con todo, tratando de llegar. Por lo menos al final va corriendo Ronald. ¡Siga! ¡Bien, Ronald! ¡Buen, Ronald! ¡Bien, Ronald! Y lo dejaron ganar. ¡Lo dejaron ganar! ¡Véngase para la cámara! ¡Festeje, festeje! ¡Festeje, Ronald! Lo deja... a ver, venga, venga, venga por acá. Venga por acá, ya para ir terminando. No me digan, lo dejaron ganar. Sí. A ver, ¿en cuánto quedaron? ¿Por qué lo dejaron ganar? No, es que ha tomado la ventaja, sí. Ha partido. ¡Ha tomado la ventaja! Ahorita les hago llegar sus salteñas, chicas. Pero sí, ha sido difícil, hay que seguir trabajando. Hemos visto que físicamente estamos a la misma, pero vamos a... A ver, convengamos de que usted no puede respirar en serio, ¿no? De verdad, me falta agüita, por favor. No, pero ese... Se está desinfectando, métete. Admiro mucho, de verdad, que es... Qué jodido, ¿no? No, la verdad es terrible. Bueno, hagamos la invitación de que la gente también pueda formar parte de este... Claro, como se está abriendo, decían, la pista atlética del Estadio Félix Capriles, que vengan, ¿no? Los atletas, que los que participan en diferentes disciplinas, que vengan a practicar. Bien, bien, perfecto. Sí. Los dejamos entrenando a los expertos. Y Ronald Arnés ahí va, le regala una polera. Póngasela, que va a ser la última vez que pone esa polera para representar a Cochabamba. Agradezco porque de verdad el equipo de Cochabamba me ha hecho la invitación formal a partir de hoy. Soy del staff, soy del equipo de la yacta. Señores, ahí está. Ni cuando había que pagar la cuenta corriste tanto así vos también, ¿no? Bien, ahora vayan a trotar, a calentar. Ahí está Ronald Arnés, veíamos sus dotes de atleta, ¿no? Ahí corriendo los 100 metros plano. Bien, Ronald, bien, está en forma, se ve, se nota que está en forma Ronald, ganando ahí a los muchachos que están ya por iniciar el entrenamiento en esta apertura que tiene nuevamente el atletismo en el Estadio Sudamericano Félix Capriles. ¿Qué les parece?